Vamos a pasar a describir entonces nuestro integrado 555 de forma que realice las funciones de un temporizador, ¿sí? Es decir, un multivibrador monoestable. El temporizador va a hacer que cuando yo presione este pulsador y luego lo suelte, la salida dé un pulso en alto por un determinado tiempo. El tiempo que va a estar en alto la salida está determinado por esta fórmula, ¿sí? Que es 1.1 multiplicado por la resistencia 1, por el valor de la R1, multiplicado por el valor del condensador C1 en faradios. Y la conexión es la siguiente: tengo una resistencia R1, un condensador C1, si ustedes se dan cuenta acá, electrolítico, el R2 y el pulsador de que estábamos hablando. Y la cosa es así, por ejemplo, yo tengo en mi salida un 0, ¿sí? Tengo un 0, ¿correcto? Además de ese 0, yo te veo que acá el trigger, que es la pata 2, está conectado a este punto. Por acá no hay nada, está abierto, pero por este lado está siendo alimentado con un voltaje. Lógicamente este voltaje lo conocemos y le llamamos VCC. Entonces en la pata 2 tengo yo VCC. La pata 2 es esta, la de disparo, y acá tengo VCC. ¿Correcto? Entonces yo tengo acá VCC y lo comparo con un tercio de VCC que hay acá constantemente, ¿sí? Adentro del 555, eso ya lo hemos visto. Y este VCC entonces es mayor y por lo tanto el que va a mandar es la parte negativa y la salida va a ser 0. ¿Está bien? Por otro lado, yo acá tengo 0, ¿sí? Si esto es 0, lo teníamos acá al comienzo, esto de acá será 1. Ese 1 hace que este transistor entre en estado de saturación y es como si hubiera un cortocircuito entre estos dos puntos. Es decir, que la pata de descarga, la pata 7, está conectado directamente a tierra. Y sabemos que tierra tiene 0 voltios, ¿sí? Si 7 tiene 0 voltios, entonces la pata 6 también tiene 0 voltios. Entonces acá yo puedo ver que si acá tengo 0 voltios en la de 3 Hall, que es la pata 6, y lo comparo con los 2 tercios de VCC que hay internamente, lógicamente esta va a ganar la pata de control de voltaje. Y en este caso, como gana la de acá, ¿sí? Yo acá tengo una salida de 0. Como tengo 0 y 0 alimentando a mi flip-flop, eso da indicativo que lo que tenía antes, que es 0,1, se va a mantener. Es decir, el 0 que tengo a la salida es estable, no cambia. Y no va a cambiar hasta que yo pulse este señor de acá, el S1. Cuando yo le dé al pulsador, voy a hacer una conexión entre este punto y este punto. Y entonces el trigger que estaba a 1, ¿sí? Al VCC, ahora va a estar por medio de este corte o este cable, ¿sí? Va a estar conectado a tierra, que viene a ser 0 voltios. Entonces en mi pata 2, ahora, que es esta de acá que tenía VCC, ¿sí? Por haber yo pulsado esto, fíjense que lo tengo pulsado todavía, ¿sí? Al tener yo pulsado ya no tengo VCC, sino tengo ahora 0 voltios. Tengo acá entonces 0 voltios. Ahora, si yo comparo 0 voltios con un tercio de VCC, lógicamente el que me va a ganar es un tercio de VCC, ¿sí? Y el que predomina entonces es el lado positivo y por lo tanto la salida se hace ya no 0 sino 1. Entonces ahora tengo un 1 en el set y un 0 en el reset, lo que va a hacer que mi salida cambie totalmente con valores contrarios a los que están aquí. Es decir, voy a tener ahora aquí de salida en el Q un 1 y acá un 0. ¿Correcto? Hasta ese momento vamos a soltar entonces el pulsador. Lo soltamos, lo abrimos, ¿sí? En el momento que yo lo suelto, al momento que yo lo suelto, la pata 2 vuelve a tener el positivo que tenía antes, ¿sí? Esta pata 2 entonces que está en 0,
nuevamente tiene BCC. Y como tiene BCC, este es el que va a mandar el lado negativo. Y la salida ya no es 1, sino nuevamente 0. Ese 0 y 0 en el flip-flop hace que mis salidas se mantengan. ¿Sí? Se va a mantener. Pero además, este 0 que está acá, en el Q negado, va a venir acá. Y va a aperturar este corto que había aquí, ese cortocircuito. Entonces, ese cortocircuito se abre. Y ahora entre esos dos puntos no solamente se va a abrir, sino que entre este punto y este punto no va a haber conexión. Es decir, la pata 7, la pata de descarga, ya no está conectada a tierra, simplemente está al aire. Esta pata está al aire entonces, y por lo tanto la pata del 3 hole está a 1. Pero además hay una resistencia acá que no le permite que esté directamente a 1, porque también hay un condensador. Y entonces el condensador va a comenzar a cargar. Va a comenzar a cargar hasta llegar a los 2 tercios de BCC. Cuando tiene 2 tercios de BCC, un poquito más, esos 2 tercios de BCC se alimentan acá en la pata 6 del 3 hole, la pata de umbral. Y entonces vamos a colocarlo acá. Tengo acá los 2 tercios más un cachito de BCC, es un poco más que este 2 tercios, y el que va a mandar es este señor de acá, correcto. Este de acá se va, y entonces acá tengo un 1. Como tengo un 1 nuevamente en R y un 0 en S, entonces las salidas nuevamente cambian, y ahora tengo mis salidas para los siguientes para las siguientes formas. Tendré entonces acá para un 1 en R, tendré acá un 0 y acá tendré un 1. ¿Sí? Es decir, comencé con 0, cuando presioné se hizo 1, ¿sí? Y luego de un tiempo se volvió a hacer 0. Eso es lo que hace un temporizador. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una simulación y ya. Acá tenemos entonces la conexión del 555, como hemos visto anteriormente. Estamos usando acá una resistencia variable de 250K, una resistencia R1 de 47K, una R2 de 15K. En realidad, R1 va a consistir en la suma de estos dos, ¿no? De tanto de R1 con el potenciómetro que hemos colocado acá. Lo que cuenta es el pulsador, el condensador C1 de 33 microfaradios. Este condensador 0.01 micros se conecta siempre a la pata 5 de control y va conectado a tierra. Tenemos la conexión entre la pata 7 y la pata 6, ¿sí? La salida, a la cual hemos colocado un LED, una resistencia limitable de 220 ohmios y una batería de, en este caso, 9 voltios. Vamos a encenderlo y vemos que permanece en bajo. Vamos a entonces a darle un pulso para ver cuánto tiempo queda encendido. Y vamos a contar. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos aproximadamente. Y eso lo podemos variar con el, lógicamente, potenciómetro. Ahí va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. La fórmula para hallar el tiempo con el cual va a estar encendido es bastante sencillo, entonces es cuestión de jugar solamente con los valores, ya que es solamente la multiplicación de R1 por C1, ¿sí? Lógicamente el 1.1 y ya. Es bastante simple, no necesita mayores cálculos.